Buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias por su asistencia a este webinar sobre un tema importante, pero que muchas veces es dado por sentado. Y por lo tanto, en el que se pueden presentar bastantes oportunidades de mejora a nivel campo. Yo soy su anfitriona, Marisabel Caballero, gerente técnico global para avicultura con la empresa alemana EW Nutrition. Conmigo tengo a Felipe Barbosa, quien nos hablará sobre bioseguridad en relación con la producción porcina. Felipe. Bueno, soy Felipe Barbosa y soy el gerente técnico global de cerdos en EW Nutrition. Hablaré de cerdos, por supuesto, y de bioseguridad. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes a todos. Yo soy hondureña y Felipe es brasileño. Hoy nos acompaña también Martín Roa de México como panelista. Martín. Martín, creo que tienes que quitar el Perdón. Buen día a todos. Gracias por que nos acompañen en este webinar. Estaremos aquí con gusto para apoyarlos. Que lo disfruten. Muchísimas gracias. Hoy tenemos participantes uniéndose desde España y Latinoamérica. Algunos puntos técnicos antes de comenzar el webinar. La presentación, tanto en conjunto, va a durar unos 45 o 50 minutos. Durante la presentación, ustedes pueden hacer preguntas en el espacio designado que se abre al hacer clic en preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. En el caso de que tengamos preguntas cortas y simples, los panelistas van a responder en tiempo real. Si sus preguntas requieren una respuesta más larga o más compleja, o si fueran de interés para toda la audiencia, entonces las guardaremos para la sesión de preguntas y respuestas al final de esta presentación. Una vez que hayamos terminado, pueden dejar comentarios si así lo desean. También estaremos organizando una encuesta sobre el webinar, la cual nos ayudará mucho a mejorar este tipo de transmisiones en el futuro. Bien, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y ahora pues comencemos. Hoy vamos a hablar de cómo podemos convertir el conocimiento de enfermedades en prácticas de bioseguridad. Vamos a ver qué actitudes, acciones y comportamientos se relacionan con la bioseguridad y las debemos implementar en el contexto de un buen programa que aplique además los principios de la bioseguridad. Vamos a comprender el costo de la bioseguridad y además de eso el costo de la enfermedad. Comprender por qué es crucial tener este conocimiento para tomar decisiones hacia un estado de mejoramiento de bioseguridad. Y finalmente, vamos a revisar algunos problemas y experiencias en torno a la bioseguridad en producción avícola y porcina. Y al final, dejaremos algunos mensajes claros. Un principio clave de la epidemiología es que la enfermedad no ocurre al azar en una población. Bien, siempre es más probable que se enfermen ciertos miembros o ciertos grupos, en nuestro caso de animales, en ciertos momentos y bajo condiciones específicas. Es por eso que decimos que las enfermedades siguen patrones específicos. También nosotros podemos asegurar que hay diferentes factores que influyen en la aparición y en la propagación de casos. Por lo tanto, también podemos decir que las enfermedades son o tienen causas multifactoriales, con factores que, ya sea directa o indirectamente, trabajan juntos para producir esa enfermedad. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque con el conocimiento de estos factores y de estos factores, nosotros podemos buscar los, podemos tener el conocimiento de esto y llevar hacia la reducción de la frecuencia, la gravedad y el impacto de la enfermedad. Esto constituye también el conocimiento en torno a la bioseguridad. También constituye el modelo más sencillo de enfermedad que nosotros podemos observar
en el que tenemos un hospedero susceptible, un ambiente favorable y pues cuando esto se combina, pues los agentes de enfermedad van a causar pues este daño en los animales. La enfermedad influye no solamente en la salud de los animales, pero también en su bienestar, en el desempeño y, por supuesto, en la rentabilidad de la operación en nuestro caso. Podemos encontrar brotes de enfermedades esporádicas en cualquier operación de producción animal, así como algunas veces podemos encontrar enfermedades endémicas en alguna zona o en alguna operación. Esto pues va a afectar solamente a ciertos agricultores o a ciertas áreas. Pero en el caso de enfermedades epidémicas, el sector productivo se va a afectar. Aunque podemos decir también que con seguridad todas las enfermedades, ya sean esporádicas, endémicas o epidémicas, tienen consecuencias económicas. Estas consecuencias económicas pueden aumentar cuando nosotros hablamos de enfermedades epidémicas. Como por ejemplo se ha visto en varios brotes de influenza aviar. Ahora, tenemos una pieza más en el rompecabezas y es el conocimiento que tenemos sobre la resistencia a los antimicrobianos. Con este conocimiento, nosotros sabemos ahora que la prevención de la enfermedad no debe lograrse a través de un profiláctico de antibióticos, sino debe controlarse de manera activa. La seguridad juega un papel importante en esto. En general, el objetivo de la industria es pues, prevenir brotes de enfermedades en lugar de curarlos. La prevención es mucho mejor que la cura. Con esto pues, vamos a definir la bioseguridad y ya se refiere a todas las medidas que nosotros vamos para reducir el riesgo de introducción y propagación de enfermedades en una granja, región o en un país. Así pues, podemos ver que hay diferentes niveles de acciones de bioseguridad con relación a las acciones de bioseguridad. La bioseguridad pues tiene base en la prevención y la protección de los animales, de la granja, del país, etcétera, contra agentes infecciosos. Y implica definitivamente la adopción de ciertas actitudes y comportamientos de manera continua. Y solamente esto, solamente la observancia de este tipo de actitudes y de este tipo de comportamientos, nos puede llevar a una reducción a largo plazo del riesgo de introducción y propagación de enfermedades. Las enfermedades pueden ser introducidas pues, de numerosas maneras. Y en el caso específico de producción avícola, tenemos algunas enfermedades que son transmitidas, por ejemplo, por aves en estado salvaje. Tenemos algunas enfermedades, o muchísimas enfermedades, de hecho, que pueden ser transmitidas por mascotas que viven en la granja, que pueden ser transmitidas por algunas plagas, como rectos, etcétera, que estos pues pudieron adquirirlas de estas aves en estado libre y al tener contacto con ellas y tener contacto con las aves de la granja pueden desarrollar o primero introducir y luego desarrollar la enfermedad. Hay otros factores muy importantes como los aves de la granja y las herramientas con las que se trabaja. En resumen, nosotros tenemos que conocer todos estos factores que podrían introducir o propagar enfermedades en la granja y aplicar a ellos los 5 principios de bioseguridad que vamos a ver a continuación. Estos principios son la reducción de la repetición. Ahora vamos a hablarlos un poco. La separación. O conozcamos a tu enemigo, pero a este no lo queremos mantener cerca. Es la importancia tener o evitar que la fuente de enfermedad
llegue a la población sensible. En este caso, tener lo más lejos que se pueda a los agentes transmisores de enfermedad de los animales de la granja. Tengo una pequeña dificultad aquí que tengo que arreglar en este momento. Bien, antes de que deje el segundo, les estaba diciendo y hablando en este caso del principio de la separación. Es de vital importancia que nosotros tengamos una buena definición del perímetro de la granja, por ejemplo, porque esto pues es la barrera que nos va a permitir tener una buena separación de los animales que están afuera con los animales que están adentro. Luego, incluso, pues tenemos que tener en cuenta que los animales, en nuestro caso, también van a venir volando, así que es necesario también posible que se pueda para evitar el contacto de aves externas con las aves de la granja, por ejemplo, no dejando disponible alimento en las afueras, en la parte de afuera de las galeras, etc. Además de definir muy bien nuestro perímetro de la granja, tenemos también que separar a los animales. ¿Por qué? Porque dentro de la granja nosotros siempre tenemos animales que tienen un mayor riesgo de enfermedad que otros. Por ejemplo, animales que han perdido su inmunidad pueden ser reservorios de algunas enfermedades, y si entran en contacto con animales que aún no tienen esa inmunidad establecida, pues podían ser fuente. Otra que tenemos que tener adentro de la granja es el establecimiento de zonas internas, ya sean zonas sucias y zonas limpias. En este caso, pues para evitar que nosotros mismos podamos ser vectores de enfermedades. El siguiente principio es el principio de reducción. En el principio de reducción, nosotros pues lo que queremos es debilitar a nuestro enemigo para que éste no pueda multiplicarse. El objetivo de las medidas de bioseguridad es mantener la presión de infección en la granja por debajo del nivel que nos permite la inmunidad natural de los animales. Es decir, los animales, pues su sistema inmune les permite cierto nivel de patógenos o cierto nivel de agentes infecciosos sin que ellos pues, tengan una disminución en su desempeño o sin que ellos lleguen a desarrollar la enfermedad. Disminuir esta presión de infección se puede lograr, por ejemplo, mediante programas efectivos de limpieza y desinfección, mediante la reducción de la densidad de población o, por ejemplo, cambiando el calzado al ingresar en una galera. Así como otro factor muy importante es el lavado de manos. Bien, esto nos va a permitir disminuir la carga bacteriana, y creo que eso más claro que ahora no lo podemos tener. Nos va a permitir disminuir carga bacteriana, carga de diversos tipos de agentes infecciosos, virus por ejemplo, y pues los animales van a tener una menor exposición. La vacunación también juega un papel muy importante en este principio de la reducción. El siguiente principio es el principio de enfoque. Enfoque, ¿y por qué decimos caza al elefante y espanta a las mariposas? Bien, lo decimos porque algunos patógenos tienen una mayor importancia económica que otros. Entonces, en algunas unidades de producción, algunos patógenos se identifican como de vital importancia económica porque tienen una mayor frecuencia de aparición y porque los animales realmente no pueden con la inmunidad que tienen hacer frente a este tipo de patógenos. Y
ejemplo, tampoco tenemos un programa de vacunación efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ver dos cosas muy importantes. Uno, el daño que esos patógenos pueden causar a los animales, y dos, la frecuencia con la que los animales están expuestos a ellos. Y al mismo tiempo, tenemos que comprender las posibles rutas de introducción a una granja y cómo pueden propagarse estos organismos adentro de la granja. El diseño de un programa de bioseguridad pues debe centrarse primero en los agentes patógenos de alto riesgo y en las rutas de transmisión frecuentes y solo posteriormente en los de menor riesgo. Aquí tenemos algunos ejemplos y por supuesto, una de las rutas de transmisión de mayor riesgo es de animal a animal, la transmisión horizontal. Luego, tenemos a los trabajadores de la granja, las visitas, la ropa, las manos y el transporte, por ejemplo, de alimento, el transporte de huevos, como siguiente factor de riesgo. El tercer factor de riesgo serían las herramientas que se están utilizando en la granja y que muchas veces se comparten entre galera y galera. Otro factor de riesgo ya no importante, pero que en algunas enfermedades sí juega un papel protagónico. Por ejemplo, o por lo menos se cree que en influenza aviar el viento puede jugar un papel muy importante. Luego tenemos un más bajo riesgo y claro, esto también depende de los manejos que se den en la granja, sobre tener más dentro de la granja y el control de plagas que nosotros hagamos y pues un mucho menor riesgo vendría en el alimento siempre y cuando se maneje de manera adecuada. El siguiente principio es el principio de la repetición, es decir, hablábamos antes. La probabilidad de transmisión de patógenos a través de las diferentes rutas, pero también de la frecuencia de la aparición de esta ruta de transmisión. Entonces, si el peligro es frecuente, obviamente la probabilidad de daño se aumenta. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es qué tan frecuentes, por ejemplo, son las visitas o qué tipo de visitas se reciben de manera frecuente. Por ejemplo, hay auditorías todas las semanas. Por ejemplo, viene el veterinario bastante seguido. ¿Y por qué viene el veterinario con esa frecuencia? Que podría también, pues, en caso que se sigan de manera adecuada las medidas de bioseguridad, un agente que esté trayendo enfermedades a la granja. Otras actividades que se pueden considerar de riesgo son, por ejemplo, la recolección de la mortalidad, algunas veces las entregas de alimento y, en este caso, este es un error de traducción definitivamente, no estamos hablando del adelgazamiento, pero estamos hablando del tinning o la recolección parcial de animales hacia el matadero. Algunos riesgos relacionados con la introducción y propagación de enfermedades también se relacionan con la escala. ¿Qué queremos decir aquí? Entre más grande es la, pues más es el riesgo que va a haber esa granja ante la mayor parte de agentes patógenos. Entonces, podemos decir que en la multitud, los agentes causantes de enfermedades tienen más facilidad de pasar desapercibidos. Y por eso podemos ver que entre más galeras o entre más casas tiene la granja y animales hay, pues la probabilidad de infección y también de tener muchos animales enfermos es mayor. ¿Por qué? Porque es posible, primero, cuando ingresa un agente patógeno, que más animales se enfermen o se infecten. Y luego, pues es más fácil en una población grande mantener el ciclo de infección. También se puede aumentar el riesgo de infección por
que hay más oportunidades de contactos con elementos externos, porque en una población más grande es mucho más difícil tener un control. Esto, repasando de nuevo, serían los cinco principios sobre los cuales se basan los planes de bioseguridad. Bien, ahora, lógicamente, si nosotros vamos a implementar un plan de bioseguridad en una granja, la prevención también tiene su costo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los costos que están asociados con la bioseguridad, los cuales vamos a ver en los slides siguientes si tienen un retorno. En este caso, podemos ver un estudio hecho en granjas en Finlandia, en el cual el costo promedio de las granjas del país en bioseguridad es de 3.5 centavos de euro por pollo de engorde y 75.7 centavos de euro por huevo incubable. En cualquiera de los dos casos, esto representa un 2% de los costos totales de producción. Y es un estimado que se puede extrapolar a otros sistemas de producción, sobre todo aquí en Europa, que destinar de 2 a 2.5% de los costos totales de producción en bioseguridad es casi una norma. Ahora, si nosotros queremos también cuantificar, porque de hecho esto no está cuantificado en estos costos, el tiempo de trabajo en bioseguridad tienen que destinar los trabajadores es de 8% en el caso de pollo de engorde y de 5% en el caso de reproductoras. ¿En qué están repartidos estos costos? Bien, la mayoría de estos costos están repartidos en la prevención de enfermedades. ¿Qué significa esto? Pues en acciones se toman para prevenir enfermedades como programas de vacunación y por ejemplo, el uso de aditivos en el alimento o en el uso de productos en el agua que se utilizan para la prevención de enfermedades. Lógicamente, no se están incluyendo antibióticos, pero se están incluyendo, por ejemplo, estamos hablando de ácidos orgánicos, estamos hablando de productos fitogénicos, que pueden agregarse tanto en alimento como en agua y que van destinados hacia la prevención de enfermedades. A esto se va la mitad de los costos en bioseguridad que tienen una integración. ¿Qué más podemos encontrar? Bien, la siguiente categoría siendo limpieza y desinfección, también esto es muy lógico. La siguiente categoría es equipo relacionado con bioseguridad. Control de plagas también es una categoría importante y tenemos planeación, monitoreo otras categorías en las que ya se va gastando una menor proporción. Bien, es importante tener conocimiento de esto porque es importante también considerarlo dentro de los costos de la granja. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál podría ser el costo de la enfermedad? Bien, centavos por animal hasta el sacrificio total. Y si lo ponemos en perspectiva, el costo de la enfermedad puede ser realmente una carga en comparación con el costo de la prevención. Bien, la prevención no solo implica bioseguridad, y esto hay que hacer la salvedad, ya que la enfermedad, recordemos que es multifactorial, por lo que hay más medidas en cuanto a prevención que es solamente bioseguridad y, por ejemplo, en escenarios de reducción de antibióticos, podemos encontrar que hay medidas en nutrición, que hay medidas en manejo de los animales. Ahora, en el caso de una epidemia, influenza aviar, hay un reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el que en el brote que hubo entre 2014 y 2015, más de 50 millones entre pollos, gallinas ponedoras y pavos tuvieron que ser sacrificados.
o murieron debido al brote de influenza aviar altamente patogénica. Estos animales representan un 12% de los de la industria avícola en el caso de gallinas ponedoras y un 8% en el caso de los pavos de lo que se tenía como población en Estados Unidos en ese año. Entonces, podemos ver que este tipo de epidemias, este tipo de enfermedades tienen unos costos que ya se contabilizan en billones de dólares. Ahora, también dentro de estos costos se contabilizan cuestiones indirectas, como por ejemplo pérdidas de mercado, como por ejemplo pérdidas en exportaciones, etc. Ahora, si nosotros nos vamos concretamente a las enfermedades que nosotros conocemos, pues el costo de tener coccidiosis no es tan alto en comparación con la prevención, aunque siempre es preferible, porque de esto se puede derivar una enteritis necrótica cuyo costo para curar el brote es mucho mayor en este caso que lo que se invierte en prevención. Y en el caso de influenza aviar altamente patogénica, aquí no estamos poniendo el costo de curar a los animales, que definitivamente existe. Sin embargo, este es el costo que tiene descartar un animal. Al final, la granja se va a quedar con números rojos. También, en el caso de influenza aviar, la bioseguridad ayuda mucho. Sin embargo, hablábamos, las enfermedades son multifactoriales y en estos casos, ya que no hay todavía una vacuna que sea 100% efectiva, la prevención se realiza con prioridad y conteniendo también los brotes, y en este caso pues sí hay que descartar animales en el caso de que existan brotes. Pero a pesar de que sabemos que la bioseguridad ayuda, sabemos que la bioseguridad da retornos, se sabe por la práctica y también debido a algunas investigaciones que se han realizado, que todavía hay puntos en la que la aplicación de la bioseguridad de granjas avícolas puede mejorar. Las buenas prácticas de bioseguridad son cruciales para una buena producción animal, pero también tenemos que preguntarnos otra cosa, y es cómo vamos a inventar. Algunas compañías, o muchas compañías diría yo, tienen su puntaje. Y algunos grupos de investigadores asociados, por ejemplo, a universidades, también han estado trabajando en algunos cuestionarios estándar. Entre ellos, hay un grupo en la Universidad de Ghent que está liderado por Jeroen de Wolf, y ellos han desarrollado un sistema de puntuación para bioseguridad externa e interna para diferentes animales de producción. El sistema de puntuación, ¿en qué se basa? Es el sistema que se conoce como BioCheck-UGent. Se basa en el conocimiento del riesgo de introducción y propagación de patógenos. En el caso de engorde, por ejemplo, contiene 97 preguntas en 8 temas para bioseguridad externa y en 3 temas para bioseguridad interna. Aquí podemos ver un resumen de la aplicación de este cuestionario en 299 granjas distribuidas en 5 países europeos. La bioseguridad externa, podemos ver aquí que es el azul claro, tuvo una tendencia a un puntaje más bajo, como lo podemos ver aquí, que la bioseguridad interna. Ahora estas letras representan un país, y sí hubo un país que tiene una tendencia, definitivamente significativa, a tener puntajes más bajos en general. Se tomaron granjas que representan la industria avícola de cada país, que no hubo una
una selección. Actualmente no hubo una selección, sino que son granjas representativas de la industria que se tomaron al azar. La mayoría de las oportunidades se encontraron en ciertas categorías concretas y podemos ver, por ejemplo, la gestión de visitantes, que lo podemos ver en anaranjado, obtuvo una de las calificaciones más bajas. Esto implica, por ejemplo, que el principio de aislamiento o el principio de reducción no se ha aplicado de la manera correcta y se necesita tomar acciones en estos casos. Otras categorías en las que podemos una oportunidad de mejora en el caso de bioseguridad externa es el manejo de la cama, o el manejo de la cama al final del ciclo, lo cual implica hay posibilidades de contaminación debido a un mal manejo de la cama. Otra de las calificaciones bajas en el caso de bioseguridad externa es la despoblación de la granja, y esto es debido a que en Europa pues es muy común la aplicación del thinning o de una despoblación parcial cuando los animales han adquirido, sobre todo los machos, cuando han adquirido cierto peso, y pues esto implica que está entrando gente a la galera o a la casa de producción que están tomando los animales, y muchas veces pues estas personas no manejan o no se adhieren a las medidas de bioseguridad como lo hacen los propios trabajadores de la granja, o como lo hacen otros visitantes, por ejemplo, doctores, médicos, veterinarios, etc. En cuanto a la bioseguridad interna, el puntaje más bajo lo tuvo el manejo interno que se da en la granja. ¿Esto por qué? Porque muchas veces existe un solo trabajador que es responsable por varias casas o galeras y no se están tomando las medidas suficientes para que este trabajador pueda evitar la propagación de patógenos entre galera y galera. Ahora, podemos ver que estos puntajes en granjas, 5 distritos europeos, pero estos problemas pueden relacionarse con problemas que los agricultores pueden enfrentar en todo el mundo en términos de la gestión de la bioseguridad. Es decir, podemos encontrar muchísimas oportunidades en cuanto a bioseguridad externa e interna alrededor del mundo, y muy posiblemente muchas de estas oportunidades sean compartidas. Muy posiblemente el manejo de visitas, como el staff de la granja esté tomando las medidas de bioseguridad o adhiriéndose a las medidas de bioseguridad, es posiblemente la mayor razón en la que podemos encontrar brechas de bioseguridad a nivel global. Este cuestionario se aplicó también a 15 granjas de pollo de engorde en Bélgica. ¿Y qué se encontró después de esta aplicación? Se relacionó con los parámetros productivos que tenía la granja y se encontró que hay una relación entre una puntuación más alta en el cuestionario y una menor índice de conversión alimenticia. Esto puede verse como una tendencia hacia que la bioseguridad, una mayor bioseguridad nos mejora, o estas granjas tienen mejor desempeño. No solo se puede lograr mejoramiento por hacer bioseguridad, también es una reducción en el uso de alimentos. Este escenario se aplicó de nuevo a otras 15 granjas de pollo en Bélgica. El primer ejemplo lo mostramos para una aplicación del cuestionario en 2017, y este ejemplo de ahora es para una aplicación del cuestionario en 2014.
Se aplicó el cuestionario en esta ocasión dos veces. Una primera vez para establecer una línea base y ofrecer planes de acción a los dueños de estas granjas o a los trabajadores de la granja. Y se volvió a aplicar el cuestionario un año después. La implementación de medidas adicionales de bioseguridad resultó entonces en una mejora de los puntajes de bioseguridad, como lo podemos ver aquí. Este es el primer score de bioseguridad externa y este es el segundo score de bioseguridad interna también. Y el verde es el caso de la bioseguridad externa. Bien, podemos ver que tanto bioseguridad interna como bioseguridad externa fueron mejorados, se obtuvo un mejor puntaje, pero esto también influyó en el rendimiento. La mortalidad total disminuyó de 3.54 a 3.05% y el índice de conversión alimenticia se disminuyó en 10 puntos, es decir, en 0.1. Bien, y esos pues son unos resultados muy prometedores. ¿Por qué? Porque estas fueron las únicas intervenciones que estas granjas realizaron durante ese año. El índice de eficiencia de producción además se incrementó en 14 puntos. Si nosotros hablamos acerca del el uso de antimicrobianos, pues era bastante variable en el momento de la primera aplicación del cuestionario. Había un rango de 32 puntos porcentuales entre la granja que utilizaba menos antimicrobianos y la granja que utilizaba más antimicrobianos. Y el promedio de utilización de antimicrobianos era de 19.2%. ¿Qué significa eso? Significa que por lo menos 19% del tiempo de la producción de aves, estas fueron medicadas. En el momento de la segunda aplicación del cuestionario, el uso de antimicrobianos se redujo en 9 granjas, lo que resultó en un uso promedio pues de 13.1%. ¿Cuánto es este promedio en relación de la primera a la de la segunda, más bien a la primera aplicación? Esto implica una reducción de casi 30% en el uso de antimicrobianos o de antibióticos terapéuticos. Bien, esto también es muy prometedor, es decir, si nosotros tenemos una mejora en bioseguridad, no solamente vamos a tener un impacto en producción, pero vamos a tener un impacto en el uso de antimicrobianos. ¿Qué pasa en tiempos de enfermedad? Eso lo vimos en tiempos de salud. Y en tiempos de salud, pues sí, podemos esperar de la bioseguridad una mejora en productividad y un menor uso de antimicrobianos. Pero en tiempos de enfermedad, la bioseguridad, podríamos decir, dependiendo de la enfermedad, no es cuestión solamente de una granja o incluso de una compañía. Este caso que tenemos aquí ilustra cómo juntas dos compañías de pollo de engorde lograron controlar y erradicar un brote de laringotraqueitis infecciosa. En el 2005, este brote se dio en California y no se pudo detener con vacunación y con las prácticas de bioseguridad estándar. Debido a que existe proximidad geográfica, es decir, todas las granjas de las que estamos hablando están en un diámetro de 50 kilómetros. Habían en este diámetro pues dos compañías que crían que tenían crianza de aves y ellas estas dos compañías pues decidieron intentar una estrategia conjunta para el control de este brote. La estrategia que implicó por ejemplo un periodo abierto más largo entre parvada y parvada. Esto pues les resultó a ellos en un ciclo menos por año. ¿Qué más hicieron? También tuvieron un mejor programa de vacunación, también cambiaron sus protocolos de limpieza y desinfección y aplicaron auditorías de bioseguridad y planes de acción. Además de eso, pues lógicamente tenían una amplia vigilancia sobre la laringotraqueitis. Bien,
Además de eso, otras acciones que se tomaron fueron, por ejemplo, el cambio de ruta en cuanto a traslado de aves al matadero, cambios de ruta en cuanto a sacar la cama usada, para que no pasaran estas rutas por granjas donde todavía había población de aves. Además de eso, pues la cama usada se dejó de esparcir en campos agrícolas cercanos. ¿Qué es lo que obtuvieron como resultado? Después de dos parvadas, estas compañías estuvieron libres de laringotraqueitis infecciosa. Este programa pues otorga credibilidad, uno, a la bioseguridad o a los lineamientos de bioseguridad que se puedan tener, y lo otro, también a la importancia de la cooperación entre empresas y entre diferentes partes interesadas en relación con el éxito en las medidas de bioseguridad. Otra de las mejoras, otra de las ventajas que nosotros podemos tener en bioseguridad es también en cuanto a enfermedades que se pueden transmitir a los humanos. Al ser uno de los patógenos entéricos más comunes en todo el mundo y además es una fuente de genes de resistencia antimicrobiana, pues el control de Campylobacter en la producción avícola podemos decir que es una preocupación mundial. Hay muchos factores que influir en la aparición y prevalencia de Campylobacter. Por ejemplo, hay una prevalencia estacional durante el verano. Esta prevalencia estacional puede estar relacionada con la transmisión a través de insectos, concretamente de moscas. Y en este caso, podemos tener aquí en esta gráfica algunos factores que reducen la aparición o la prevalencia de Campylobacter en granjas. Y podemos ver, por ejemplo, el control de moscas como un factor que en algunos estudios redujo la aparición de Campylobacter hasta casi el 50%. Y cuando estamos hablando de estudios, estamos hablando de estudios de campo, no estamos hablando de ensayos científicos, sino que de estudios que se han hecho a nivel de granjas. El agua también ha sido identificada como un reservorio potencial de Campylobacter y es por eso que la desinfección del agua también juega un papel en la reducción de la presencia e incidencia de la bacteria. Otro factor es el tener, por ejemplo, lo que se conoce como hygiene locks o estas puertas en las que la gente, o los trabajadores, mejor dicho, los trabajadores de la granja y los visitantes vayan a cambiarse de ropa, vayan a lavarse las manos como mínimo o de repente también se puedan dar una ducha antes de entrar a la granja. Entonces, esta medida de bioseguridad es crucial o por lo menos demostró ser crucial en algunos estudios para tener parvadas de Campylobacter. Otros estudios también han enfatizado el uso de calzado específico para cada galera o para cada casa y esto puede reducir fuertemente el riesgo de colonización. Por ejemplo, también tenemos a los pediluvios, pueden en algunas ocasiones disminuir el riesgo de colonización o la retrasan de 2 a 3 semanas. Esto pues, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere que debido al calzado, o el calzado es un importante vector en el caso de Campylobacter en pollo de engorde. En general, los altos estándares o las prácticas de bioseguridad que se puedan implementar pueden reducir el riesgo de introducción y transmisión de Campylobacter hacia y entre parvadas. En este caso, podemos ver que diferentes estudios sugieren que se puede disminuir la incidencia
o la persistencia de Campylobacter hasta en un casi 70%. Y por ejemplo, en algunos estudios en parvadas de pollo de engorde que se hicieron en Irlanda, sugieren que el hecho de implementar el procedimiento de bioseguridad pues dan hasta un 20 o incluso hasta 40% en menor incidencia de Campylobacter. Esto es antes de la cosecha o del tinning que se hace en pollo de engorde. Podemos decir que el hecho de descontinuar esta cosecha parcial de pollos es también uno de los factores que más inciden en el hecho de que las parvadas sean negativas a Campylobacter. Varios estudios han encontrado pues esta cosecha parcial nos da un incremento en la incidencia de Campylobacter en la cosecha final, y esta práctica pues implica que las aves sean capturadas por equipos externos, que venga gente a capturar estas aves, y como lo puntualizamos anteriormente, no hay prácticas de seguridad, de bioseguridad consistentes, y existe también un cierto grado de estrés para los animales que permanecen en la galera, lo cual pues también puede ser un factor de desequilibrio para el microbioma intestinal. En pocas palabras, las prácticas de bioseguridad son influencias importantes en la epidemiología de Campylobacter en granjas de pollo de engorde. Ahora, este no es el único factor, y el control de esta enfermedad como otras, o de esta bacteria como otras, requiere un enfoque multidisciplinario. Finalmente, también podemos decir que mejorando la bioseguridad podemos, o es probable que se reduzca también la aparición de resistencias a los antimicrobianos. Davis y Wells resumieron las relaciones de riesgo entre varios factores en la producción animal y la aparición de resistencia. Y aquí podemos ver las relaciones negativas en rojo y las relaciones positivas en gris. Es decir, el uso de antibióticos tiene una relación positiva con la resistencia antimicrobiana, tanto en microorganismos patógenos como en comensales. Y las medidas de bioseguridad e higiene, una relación negativa con estos dos factores que decíamos antes, y pues también tiene una relación negativa con el uso de antibióticos. Una investigación en Reino Unido, por ejemplo, arroja resultados sobre una disminución en granjas de pavos de resistencias a fluoroquinolonas y cefalosporinas. Y estas granjas también tenían un mayor puntaje en scores de bioseguridad. La conclusión para nosotros es que la bioseguridad, además de que probablemente reduzca la resistencia a los antimicrobianos, aumenta la productividad de la granja y con esto la rentabilidad de la granja también a largo plazo, ya que pues, bioseguridad implica menos enfermedades. Hasta aquí los dejo. Muchísimas gracias por su atención y los dejo en este momento con Felipe. Muchísimas gracias, Felipe. Ahora Felipe nos va a dar algunas insights en la bioseguridad en granjas porcinas. Ahora sí, ahora me escucho, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias, María Isabel, por enseñarnos lo importante que es la bioseguridad para nuestra industria. Y ahora cambiamos un poco de tema y pasando a la parte porcina, pero comenzaré con una frase notable de la presentación de María Isabel, que es mejor bioseguridad, menos enfermedades. Y esto es el tópico de nuestra charla. Los criadores de cerdo de todo el mundo buscan constantemente
por supuesto, mejores estándares económicos para sus operaciones. Este es el objetivo final de cualquier empresa, independientemente del campo de actividad. Especialmente para el ganado o para nuestra industria, controlar enfermedades, evitar brotes y tener un plan de recuperación es crucial cuando se trata de salud y salud financiera, como bien mencionó María Isabel. El caso más reciente y famoso para nosotros de porcino es, por supuesto, la peste porcina africana. La PPA o la peste porcina africana causó un daño tal vez sin precedentes en la producción porcina china y en el mercado mundial de proteínas. Según un informe reciente de la FAO, presentado por el Dr. Coverstone de PIC, la PPA ha afectado a los países que la albergan alrededor de 60% de la producción mundial de carne de cerdo. Pero también otros países, como por ejemplo en Asia, que también tienen una producción porcina importante. En realidad que es muy difícil medir realmente el impacto en términos de números de cerdos por la peste porcina africana. Algunos investigadores dicen que la población de cerdo disminuyó en un 30%, otros que esto fue mucho más alto, llegando, por ejemplo, al 50%. En cualquier caso, el impacto de la peste porcina africana fue devastador, ¿no? Y en situaciones como esta, cuando los brotes masivos, ¿no?, golpean a la industria porcina, sea mundial o sea regional, de que tenemos que hacer algo, para evitar eso, tenemos que hacer algo para no disminuir la rentabilidad en nuestras granjas, se hace entonces evidente. Entonces, lo que hemos aprendido o aún estamos aprendiendo con la PPA es que ya no podemos mantener las cosas como estaban antes, ¿eh? Tenemos varios bottlenecks en nuestro sistema de producción y tenemos claro que tomar medidas para retirar por completo estas fallas de la industria porcina. Con la peste porcina africana, una lección fue bioseguridad. Como saben, el tema estaba en todas las partes, ya que no tenemos, por ejemplo, una vacuna para detener el virus. Entonces, desde los Estados Unidos, como por ejemplo en la revista online National Hog Farmer, que todos aquí conocen muy bien, o en el sitio de web de la FAO, la clave para controlar la peste porcina africana fue la bioseguridad. ¿Okay? Pero todavía, ¿qué pasa cuando hablamos de enfermedades que no son catastróficas? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, con enfermedades consideradas normales en nuestra granja? Esto sabemos que también las enfermedades no catastróficas pueden desempeñar un papel en la rentabilidad de la granja. Echemos un vistazo aquí al resumen presentado por un grupo de expertos en cerdos durante la conferencia de rentabilidad porcina de la Kansas State University en 2020. Según ellos, el PIRS es la enfermedad económicamente más importante que afecta a la producción porcina de Estados Unidos. Y podría generar, por ejemplo, pérdidas de hasta $13 por cerdo, ¿no? Entonces, bueno, si somos libres de PIRS en un país específico, ¿no? Por ejemplo, en Brasil no somos libres de PIRS. Así es como nosotros queremos ser, ¿no? ¿Verdad? No queremos que PIRS venga a los países que todavía no tienen la doença o la enfermedad. Pero también bacterias consideradas comunes, como la Oxonia intracelulares, si no están bajo control, pueden proliferarse en un rebaño y seguramente dará lugar a pérdidas que pueden, por ejemplo, de hasta $7 por cerdo debido a las consecuencias de la ileitis.
Y como se esperaba también, una de las soluciones presentadas por los autores de este paper es minimizar las pérdidas por invertir en bioseguridad, ¿no? Entonces, no solamente en outbreaks, en brotes de doenças catastróficas como la peste porcina africana, pero también en enfermedades que son comunes a las operaciones de cerdos a nivel mundial. ¿Qué son entonces los impulsores para el control de enfermedad en granjas porcinas? Este es un artículo de 2013 donde los autores trataron de explicar las percepciones y las actitudes de los criadores de cerdos y cómo estos pueden cambiar la estrategia para el control de enfermedad en las granjas. Es interesante que el sentimiento de no poder detener algo que hace daño o un sentimiento de desesperación y el sentimiento de entrar en una situación económicamente crítica están lado a lado de parámetros de productividad como mortalidad porcina y peso final reducido o disminuido. Y es interesante ver que, según los autores, una de las razones por las cuales las medidas de bioseguridad aún no se implementaron es que los productores de cerdo no tienen conocimiento total sobre el tema, ¿no? Y tenemos que recordar, claro, que este documento fue anterior al brote global de peste porcina africana. Y, por supuesto, bioseguridad es un tema que tenemos que explorar también en las granjas de cerdos. Cuando hablamos de modificar o adaptar las granjas hacia protocolos de bioseguridad más estrictos, obviamente pensamos en los que estoy llamando aquí de costos nominales, ¿eh? O la cantidad de dinero y recursos que tendremos que gastar en nuestras granjas. Marisabel demostró que todos los esfuerzos de bioseguridad tienen un costo, por supuesto. Y por esa razón, planes incompletos deben ser evitados, ¿no? No podemos trabajar con planos incompletos de bioseguridad. Siempre que tenemos que hacer es considerar los costos, pero también el riesgo real en las granjas. Los planes de bioseguridad están claramente destinados a prevenir situaciones adversas y también a mejorar el negocio de producción de carne de cerdo. Y todo lo que se necesita en términos de bioseguridad es que en una violación pequeña en la bioseguridad de una granja, puede, por ejemplo, arruinar el estado de salud de un rebaño completo o tal vez el estado de salud del rebaño vecino. Y esta pérdida por una brecha en el estado de salud de nuestra granja podría tener efectos productivos y financieros duraderos y devastadores en cualquier granja. Perdón. Entonces, para utilizarnos los planes de bioseguridad, tenemos que hacer un entendimiento completo del sistema de producción. Marisabel ya presentó una herramienta básica y bastante útil, fácil de usar, que aclara el hecho de que no todas las rutas de transmisión de enfermedades tienen el mismo factor de riesgo. Y la bioseguridad externa e externa, de un vistazo muy rápido, se puede definir como acciones externas para mantener las enfermedades fuera del rebaño y medidas internas para mantener baja la presión de la enfermedad y no propagarse la enfermedad de un grupo de animales a otro. Por ejemplo, de cerdos de engorda a los lechones en nuestras granjas. Normalmente, nosotros vemos una buena relación entre las prácticas de bioseguridad interna y las prácticas de bioseguridad externa. Y es absolutamente crucial que ambas se tengan en cuenta al poner en práctica nuestros planes. Esa sin duda es la mejor combinación para aumentar la productividad
y en consecuencia la rentabilidad de las granjas de cerdos. Echemos un vistazo a algunos ejemplos de granjas porcina entonces, ¿no? En este artículo, los autores evaluaron la correlación entre diferentes intervenciones y la correlación con el rendimiento de los animales. Como podemos ver, diferentes aspectos han mostrado una relación positiva con el aumento de peso diario de cerdos al engorde, ¿no? Entonces, la bioseguridad ayudando a aumentar los parámetros productivos de la granja. Aquí tenemos un gran énfasis en el manejo correcto de todos los animales, como por ejemplo el transporte de animales vivos, el manejo de cadáveres, la limpieza, la desinfección, o sea, minimizando o disminuyendo la cantidad de transmisión de enfermedades dentro de las granjas y minimizando la entrada de enfermedad en las granjas. Lo mismo es cierto, claro, por supuesto, para Comisión Alimenticia, ¿no? Los autores informaron que hubo sí un impacto significativo de las intervenciones de bioseguridad en la disminución de la conversión alimenticia general de los cerdos de engorde. Y estos son ejemplos, son números de granjas cerradas o semicerradas en Europa, ¿no? Granjas que, por ejemplo, tienen animales externos, ¿no?, llegando en la granja, o granjas que son totalmente cerradas. Otro grupo de autores también informó y trabajó con mortalidad, ¿no? Entonces, podemos mirar aquí una reducción en la tasa de mortalidad en cerdos de destete, pero también en cerdos de engorde. Y aunque no es estadísticamente diferente, debemos tener en cuenta que los resultados que estamos mirando son números reales para los porcinocultores, ¿no? Son animales, uno o dos animales más que van, claro, a ayudar la rentabilidad de la granja. Muchas veces no necesitamos siempre de diferencias estadísticas, pero necesitamos, claro, mirar los beneficios de una estrategia, los beneficios de las intervenciones de bioseguridad. Y aquí podemos ver. Miramos entonces un ejemplo muy interesante procedente de Irlanda. Independientemente de la especie, la introducción de animales vivos en un rebaño, a pesar de los beneficios y las razones para esto, conlleva un cierto grado de peligro para nuestras operaciones. Esto está, por lo tanto, en nuestra lista de planificación y ejecución de bioseguridad en los top 3 principales intervenciones que tenemos que hacer. Este es un ejemplo interesante y porque estamos hablando de una situación específica donde tenemos un riesgo significativo bajo, ¿no? Allí, en Irlanda, aproximadamente 95% de las granjas compran solo semen de compañías genéticas y no compran cerdas o no compran marranas. Y aunque necesitamos aún más datos de diferentes países, las asociaciones encontradas en las categorías de bioseguridad y el rendimiento productivo sugieren que, en general, las granjas con buena bioseguridad tuvieron un mejor rendimiento, como se muestra aquí, con una mayor ganancia de peso de los lechones, pero también más lechones por cerdas año, ¿no? O sea, una mortalidad también más baja, ¿no? Y esto en una situación cerrada, una situación donde los riesgos de introducción de enfermedades en las granjas es muy, muy bajo. Junto con el rendimiento en términos de rentabilidad de la granja, el uso de antimicrobianos se ve también para cerdos afectando los diferentes niveles de implementación, ¿no? Un estudio publicado por un grupo de pesquisadores aquí en Europa resumió las posibles
asociaciones entre el nivel de bioseguridad, el uso de antimicrobianos y el nivel de producción de las granjas de rebaños de cerdos de cerdos de engorda en Europa. La evaluación de la bioseguridad se realizó utilizando la herramienta presentada por Marisabel, BioCheck, de la Universidad de Ghent, y los resultados, claro, mostraron que factores de bioseguridad externa jugaron un papel importante en la reducción también del uso de antimicrobianos. El punto principal es que bioseguridad externa evita la introducción de nuevos patógenos. Entonces, evitamos la interrupción de un sistema en ejecución. Y varios estudios han demostrado el vínculo entre los antimicrobianos y la bioseguridad. En Europa, debido a la gran preocupación con respecto a la resistencia antimicrobiana entre los productores y consumidores, se alienta encarecidamente a los ganaderos a reducir su uso de antimicrobianos. En el caso de cerdos, zinc oxide o óxido de zinc es un tema muy, muy importante en Europa. Veamos un estudio de un caso publicado en Dinamarca el año pasado, donde los autores presentaron destete o estrategias de destete sin altos niveles de zinc y sin altos niveles de antibióticos. El objetivo de esto era encontrar similitudes en las granjas que pudieron retirar óxido de zinc de sus operaciones. Y los resultados mostraron que la bioseguridad externa, una vez más, se practicó en la mayoría de las granjas del estudio, en la mayoría de las granjas que fueron evaluadas. La mayoría de las granjas participan del sistema danés de patógenos específicos, o SPF. Y este sistema danés incluye reglas definidas sobre, por ejemplo, el acceso del personal, los accesos de los cerdos en la granja y otras cosas más. La bioseguridad interna también en las sesiones, en las sesiones y los corrales, también se practicó en la mayoría de las granjas, incluyendo cambios muy simples, incluyendo, por ejemplo, cambio de las botas entre secciones y herramientas separadas, por ejemplo, en cada sesión para minimizar la transición, la transmisión de infección entre sesiones. Entonces, son herramientas muy simples, que nos ayudan a disminuir la transmisión de patógenos y nos ayudan a disminuir, por ejemplo, la cantidad o la necesidad por intervenciones con antimicrobianos. Un comentario aquí, en términos generales, el 70% de las cerdas danesas están bajo este programa, ¿ok? Que es un programa que es, por definición, de monitoreo de salud, pero depende en gran medida de las prácticas de bioseguridad. ¿Cómo podemos mirar aquí? Los pilares del sistema danés son la protección contra la infección, garantiza, por ejemplo, que no se introduzcan enfermedades infecciosas en el rebaño. Ahí podemos hablar de recepción y entrega de cerdos, podemos hablar de distancia a los rebaños vecinos, control muy, muy riguroso de visitantes y de los alimentos. También hablamos de la inspección sanitaria que garantiza, por ejemplo, que una enfermedad no se propague a través del comercio y transporte de animales. Entonces, allí en este sistema podríamos tener, por ejemplo, inspección diaria por parte del personal o una inspección mensual por los veterinarios externos y, lo más importante, informe de síntomas indeseables y análisis de muestra de sangre mensuales y animales para que haga una declaración de la situación sanitaria de cada rebaño, para que cuando tú vas a comprar marranas, por ejemplo, esté seguro, esté
no te preocupes con, o que al menos esté, sabe cuál es la condición sanitaria de los animales que están comprando, ¿no? Esto es muy importante. Estos son los pilares y lo que hacen, por ejemplo, el sistema danés, un sistema muy, muy importante en control de patógenos y en control de transmisión de patógenos. Vale, llegamos al final, muy corta la parte de cerdos, porque Marisabel nos enseñó muy bien las partes de bioseguridad. Y qué podemos decir es que la bioseguridad es necesaria para la prevención de enfermedades en cualquier sistema de producción animal, ¿no? Su importancia es clara, como en caso de brotes, pero también tiene un papel importante para prevenir la propagación de enfermedades dentro de una misma granja, ¿eh? Cuando hablamos de E. coli, cuando hablamos de Lawsonia, por ejemplo. Los planos de bioseguridad tienen una recompensa. Ahí nos mostraron Marisabel. Yo también intenté mostrarles un poco de la mejora en performance. Y conducen, normalmente, los planos de bioseguridad conducen a mejoras en el rendimiento y la rentabilidad de las granjas. Entonces, crear un plan y ejecutar un plan exitoso requiere una comprensión profunda del sistema, por supuesto, ¿no? Y hoy en día, con el aumento del riesgo de resistencia antimicrobiana, estas intervenciones deben considerarse al crear estrategias también para reducción de antimicrobianos, que sean antibióticos, como por ejemplo hablamos con Marisabel y los pollos, o que sean óxido de zinc, como hablamos para los cerdos. Con esto, me gustaría agradecerles una vez más. Muchas gracias por estar con hoy, y nos dejamos abiertos a preguntas y a respuestas. Muchísimas gracias, Felipe, por tu participación. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas que están en el panel de preguntas y respuestas. Quiero comenzar con una pregunta que fue, de hecho, ya fue respondida por Martín, pero es una pregunta muy interesante. Entonces, quisiera tenerla para todos los participantes. Y esta pregunta es si se considera el entrenamiento, educación del personal fundamental para el éxito de un programa de seguridad. La pregunta la hizo Edwin Gómez. Y bueno, por supuesto que sí, Edwin. De hecho, si nosotros consideramos, tal como lo dice Martín, el entrenamiento es fundamental. Si consideramos quiénes están día a día en la granja, pues son personas. Y uno de los mayores problemas con la bioseguridad es la adherencia a los procedimientos. Por eso es que el entrenamiento, pues, no solamente está orientado hacia otorgar conocimientos sobre los procedimientos, sino que también el entrenamiento pues, tiene que garantizar la participación de los usuarios, garantizar la participación de las personas que están día a día en la granja, para que ellos mismos pues, planteen por qué sí o por qué no hay adherencia a estos procedimientos de bioseguridad y pues ver con ellos las alternativas. En este caso se plantea un entrenamiento más participativo y esto ha dado resultado en muchas compañías en la mejora en la adherencia a los procedimientos de bioseguridad. Sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra respuesta? Sí. Sobre este tema de la educación tiene que ser a todos los niveles. Como comentaba, cuando contesté eso, tiene que ser una cultura, pero también con procedimientos. Y voy a situar un ejemplo en alguna ocasión, alguna de las granjas que me tocó trabajar, donde llegaron unas personas, la persona que estaba a cargo de la granja, muy responsable con el tema de la bioseguridad, pero en ese momento se le había acabado el formol, y bueno, pues no había baños, se habían acabado los baños,
Y el problema es que lo que he ido es que entre llegaron unas personas de la Comisión Federal de Electricidad a checar ciertas instalaciones dentro de la granja, esta persona, el encargado de la granja, muy responsable, dijo, bueno, no hay baño, pero tienes que hacer algo, métete al baño y cámbiate. Lo que hizo esta persona es que los encerró y les puso una explosión de formol. Esa persona tenía esa cultura de la bioseguridad, pero no tenía los procedimientos, de manera que puso en riesgo a otras personas. Entonces, es importante los procedimientos, que todo esté claro y que a todos los niveles estén claros y que todo, obviamente, todo mundo los respete, porque muchas veces también vemos que hay baños en las granjas, hay cambios, hay todo, y muchas veces inclusive los dueños de las empresas llegan sin bañarse y se meten como llegan a las granjas. Entonces, esa parte es la más complicada en hacer la conciencia, pero sí tiene que ser todo de manera ordenada. Bien, muchas gracias, Martín. Estamos hablando mucho aquí en las preguntas de la asociación interna y visibilidad externa. Y por tu pregunta, y gracias, Manuel, por tu comentario. En realidad, esto que entendemos aquí hoy, un plan de bioseguridad necesita absolutamente de mirarnos en partes internas, y, ¿vale? Porque los dos, normalmente, los dos están asociados, como hay trabajos también científicos mostrando un poco de la relación entre asociación externa e interna, y normalmente se habla mucho de bioseguridad externa, porque todos nosotros sabemos en la granja o los visitantes en la granja, esto es muy importante cuando pensamos en bioseguridad. Pero si miramos, por ejemplo, los ejemplos daneses, una de las cosas fundamentales para reducir la cantidad de óxido de zinc fue crear estrategias específicas para los animales dentro de las granjas. O sea, un grupo de trabajadores queda con los lechones, un grupo de herramientas de trabajo queda así allí con los lechones y un grupo separado queda así con los cerdos de engorda. Y no interna en las granjas para que no haya, claro, la transmisión de enfermedad de mayores para los lechones. Entonces, de acuerdo completamente con Manuel, con Antonio, la bioseguridad externa e interna tiene que estar juntas cuando nosotros vamos a trabajar un plano de bioseguridad. Y hay un comentario también, déjame mirar, un comentario con donde estamos hablando que para es fundamental trabajar también con profesionales que entiendan o que comprendan el sistema como un todo. Por ejemplo, necesitamos de pruebas sorológicas, si así es, necesitamos trabajar con los veterinarios, necesitamos trabajar con alguien que puede nos ayudar con las granjas, con las construcciones de la granja. Entonces, es todo un trabajo de interacción entre profesionales que pueden nos ayudar a montar planes de bioseguridad que son efectivos en las granjas. Marisabel, nosotros tenemos una pregunta. Sí, ya he contestado. Si el costo por huevo incublable es correcto. La he contestado, sí, tienes razón. Estaba incorrecto. Es costo por gallina alojada, cierto. Muchas gracias, Felipe. Muy bien, creo que hay una pregunta muy interesante. Estaba contestándola por escrito, pero tenemos un poco de tiempo para contestarla para toda la audiencia. Y la pregunta es de Rubén Romero. ¿Qué tan peligrosa sería la resistencia bacteriana para la producción y qué consecuencias podría tener hacia el ser humano? Bien. La resistencia bacteriana o la resistencia a los antimicrobianos, pues de hecho es muy peligrosa y es considerada una prioridad por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque en este momento se contabilizan ya
alrededor de 700.000 muertes por año debido a cuestiones de resistencia bacteriana en humanos. Y esto es porque no existen antibióticos que puedan curar enfermedades que antes se consideraban enfermedades fácilmente curables con antibióticos. La resistencia a los antibióticos, de hecho, comenzó cuando empezamos a tener antibióticos, y ya lo dijo Alexander Fleming después del descubrimiento de la penicilina. En este momento es un asunto muy serio y es un asunto que está siendo tomado en cuenta por la Organización Mundial de la Salud, no solo en salud humana, sino que también en salud animal, donde cada vez vamos a tener menos opciones efectivas para nuestros animales. Podemos responder otras preguntas. Y, por ejemplo, tenemos... Yo tengo una interesante aquí, Marisabel. ¿Cuál es el factor de mayor riesgo para la introducción de la IA en una granja? Yo creo que estamos hablando de inseminación artificial, ¿eh? Para hacer... No, influencia aviar, yo creo que es por acá. Realmente, por ejemplo, en este caso serían los procedimientos... Yo creo que realmente, cuando hablamos de influenza aviar, obviamente estamos hablando, creo que aún particularmente de México, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los factores cruciales en nuestro país ha sido el manejo de la gallinaza, de la pollinaza, de los desechos de los animales. Y al final de cuentas, donde hemos tenido los brotes fuertemente en la parte occidente de México, pues realmente ha sido mucho ese tema, ¿no? Que no hay los procedimientos para transportar primeramente el tema de las heces y de la gallinaza, la pollinaza, pero también inclusive no tenemos protocolos de procedimientos para el manejo de aves que van a rastro, ¿no? Donde al final de cuentas muchos de los medios pasan el animal con toda la gallina viva alrededor de granjas avícolas. Eso, digo, Occidente es un buen ejemplo, en la parte centro de México también se puede ver. Entonces yo creo que ese es uno de los aspectos de la falta de regulación del transporte de animales vivos o de heces de animales. Creo que ese es el que nos ha generado mayores problemas en nuestro medio. Muy bien, ya que llegamos hasta aquí, vamos en este momento pues a dejar de contestar preguntas. Hemos tomado más de su tiempo de lo que nosotros habíamos planificado, pero muchísimas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias por su participación en este webinar. Las preguntas han quedado abiertas. Vamos a hacer todo lo posible por responderlas vía email. También nosotros podemos contestar a las preguntas. Si tienen más, que vengan a esta dirección de correo electrónico que pueden ver en este momento, webinar@ewnutrition.com. Muchísimas gracias de nuevo por su participación, y en este momento no me queda más que darles las gracias y hasta la próxima. Por favor, continúen siendo nuestros webinars. Estos serán anunciados en nuestra página web o por las diferentes redes sociales, sobre todo si nos siguen en LinkedIn. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos.